El exilio cubano, por lo menos una organización seria, ha propuesto algo de lo que le venía contando yo y que hemos hablado mucho con amigos también de este programa. Han solicitado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional que replique a Cuba o que haga lo mismo a Cuba, Venezuela y Nicaragua con las sanciones impuestas a Rusia por invadir Ucrania. ¿Debido a qué? A su complicidad y a que están alegres, contentos y apoyando a estos regímenes o al régimen de Vladimir Putin. Muestre, por favor, la imagen de los que se reunieron y pidieron en Miami, en Cuba. Ahí están estas organizaciones que son muy reconocidas, la 2506, la Brigada, pidiendo, repito, a los Estados Unidos, y así debemos de hacer nosotros. Todavía no llegamos a esa, mi estimado Tony. Déjeme, estoy con la anterior. Han solicitado, y deberíamos de apoyar, y deberíamos de estar en la misma línea, que se le aplique lo mismo que se le está haciendo a Vladimir Putin, lo mismo hay que pedirle a Estados Unidos y Europa y al mundo entero que se lo hagan a Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Díaz-Canel y Raúl Castro. Punto. No quieren enviar armas, no quieren invadir, no quieren meterse, está bien. Pero que conviertan en parias a todos estos, que no pueda mover un dinero, un peso, un dólar, un euro. Hay que hacerlo. Peor esos que andan hablando que la vía cívica es la solución. Ah, bueno, pues entonces hay que hacerlo, hay que pedirle a los Estados Unidos y a los miembros de la Unión Europea que hagan lo mismo, lo que le están haciendo a Rusia por invasor, por criminal, por asesino, se le haga lo mismo a Daniel Ortega, a Raúl Castro, Díaz-Canel y a Nicolás Maduro. Total, son asesinos. Total, no han sido electos por el pueblo. Total, son criminales. Total, están impuestos a la fuerza. En otra noticia que quería compartir con ustedes desde ayer, nicaragüenses han expresado a BTN Noticias, nos han escrito, que algunos de ellos están interesados en la defensa de Ucrania, combatir al invasor ruso y quieren anotarse como voluntarios para viajar a Ucrania. Por razones de seguridad no puedo mostrar las fotografías de la gente que nos ha pedido eso, pero vaya, les dije que vamos a informarnos de qué manera se pueden comunicar ellos directamente a algún miembro de o delegados de Ucrania en Estados Unidos o en Latinoamérica para anotarse como voluntarios e ir a Ucrania a combatir a los rusos. Parece mentira lo que le estoy diciendo, pero ahí están. Y hasta fotografías me enviaron. Bueno, vamos a hacer todo lo posible por encontrar esa información, ya que nicaragüenses, repito, que viven en Nicaragua, quieren ir a defender Ucrania. Y ante todo lo que está ocurriendo y con todo lo que está saliendo, ¿usted ha escuchado últimamente a Daniel Ortega volver a referirse a favor de Putin y en contra de Estados Unidos y la Unión Europea? Está callado. El comandante se queda. Ponga la imagen que puso anteriormente con Vladimir Putin. Ahí está. Es hora de que Daniel Ortega mande a sus hijos a combatir, que agarren un fusil y entren con la legión del demonio rojo y negro. Hasta nombre les pongo, ¿no? La legión del demonio rojo y negro, enviado por Daniel Ortega y que encabecen sus hijos para defender a su patrón, Vladimir Putin. No han dicho absolutamente nada. No ha salido Daniel Ortega con su verborrea
apoyarlos, hay que alentarlos. Y no solamente eso, que envíen a todos los vagos, esos que cobraban 200 pesos en las rotondas, a los paramilitares que se ensañaban en los pobres chavalos desarmados, a esos policías, panzones, cacrecos, que vayan a Rusia, a Ucrania, en la legión de demonios rojo y negros, que vayan. Y que por supuesto vaya su comandante para que los dirija allá en Ucrania. No han dicho nada. Esa amistad, cuando saben que tienen un pueblo desarmado, no ha dado frutos. No hay nadie que se haya apuntado para ir a combatir a Ucrania de parte de Daniel Ortega. Hay que jocharlo, hay que decirle que hable, que siga hablando. Mientras tanto, los que podamos en Estados Unidos, llamemos a un congresista, llamemos a un senador, llamemos o escribamos hasta la Casa Blanca, que al igual que nuestros hermanos cubanos están pidiendo, nosotros los nicaragüenses, y alentemos a los venezolanos también, pidamos que se le aplique lo mismo a Daniel, lo que se le está haciendo a Vladimir Putin y todo su entorno criminal. Hablando de crimen, estas noticias yo, vaya, casi nunca las doy, pero ya van algunas muertes atroces que se han visto en Nicaragua. No sé si es la legión de demonios y los conjuros de toda esta gente aliada al mal y al satanismo que está haciendo que haya gente joven, como este muchacho que va a ver usted a continuación, que murió de una forma tipo Hollywood. Le cortaron la cabeza. Fue encontrada la cabeza desprendida de su cuerpo en el kilómetro 78 de la carretera León-Managua. Se llamaba Darexon Ariel Morales Granados. Apenas tenía 20 años. Fue encontrado decapitado. No se sabe por qué. Ahí en el balneario de Salinas Grande. El día de ayer. Dice su madre, o contó su mamá, que le llamaron a su teléfono, o le llamó él, unas 16 veces, pero que no tenía señal en su teléfono. Hasta ahora en la mañana, pero llegaron con la mala noticia de este pobre muchacho joven. Bueno, no sé realmente cómo fue el móvil, por qué, en qué andaba. Hasta el momento, las autoridades, que no sirven para nada, no han aclarado realmente qué pasó, qué le pasó a este pobre muchacho de 20 años que murió decapitado en Nicaragua. Qué triste, ¿no? Y qué dolor para su familia, para su mamá y para sus compañeros de barrio que lo conocían. Señores, este programa es un programa que dice la verdad y cuenta la noticia tal cual es. Yo sé que en este programa molestamos a los que no piensan como nosotros. Pero si usted es sandinista, comunista o pro Vladimir Putin, no vea este programa. Le invito a que se vaya a otros programas, ¿verdad? Y así se evita las cóleras, ¿verdad? Y escuchar nuestro punto de vista. También, si usted cree que este programa es importante mantenerlo al aire, apóyenos. Alguien me decía, bueno, yo le agradezco todos los mensajes de felicitaciones por el día al periodismo independiente. Le agradezco sus palabras, pero colabore con este programa. Este programa lo pagamos nosotros. Este programa hasta el día de hoy no recibe dinero de ninguna ONG, ni empresa, ni partido político. Este programa está al aire por la gracia de Dios.
este programa a veces nos sacamos de la bolsa para ponerlo al aire, que continúe al aire. Tres niños que alimentar y uno tiene que poner prioridades, y estoy seguro que usted haría lo mismo que yo. En vez de tener un programa que usted está sacando de su bolsa para poner, para pagarlo, prefiero darle de comer a mis hijos y a mi familia en nuestro segundo exilio, que tenemos que pagar renta, que pagar luz, que pagar teléfono, que pagar comida, que hay que meter los chavalos a la escuela. Creo que las prioridades son las prioridades, la familia es primero. Así que si usted quiere que este programa continúe al aire, apóyenos, ayúdenos. En nombre de todo el equipo, que somos pocos y la mayoría voluntarios, gracias. Yo soy Santiago Aburto, nos reencontramos mañana, si Dios así lo quiere, en BTN Noticias. Chao. Buenas tardes y buenas noches, Nicaragua.